La Procuraduría General de la República, PGR, obtuvo una sentencia de 9 años de prisión para un hombre que se desempeñaba como profesor en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, en la Ciudad de México, además de 750 días de multa equivalentes a 159.997 pesos con 50 centavos. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEVINTRA, acreditó ante un juez federal que el hoy sentenciado se aprovechó de su empleo como servidor público para ejecutar diversos actos sexuales en contra de una alumna menor de edad, por lo que se le acusó del delito de pederastia agravada. A través de un comunicado, la PGR precisó que la madre de la víctima interpuso una denuncia ante dicha dependencia, lo que dio origen a una investigación por parte del Ministerio Público de la Federación, quien tras acreditar la falta del servidor solicitó la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial. El sujeto fue puesto a disposición del juez 18 de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, quien fue el encargado de dictar la sentencia referida. Más noticias en MSN. Rescatan a niños secuestrados.